¿Cómo despegar esa comida que se pega, porque a veces uno se le cae? Por más cuidado que tenga, la comida se queda, se pasa. Entonces ponga atención, gordito, usted sí debe saber. Pero veamos de cerca. ¡Secretos de cocina! ¿Cómo despegar la comida pegada en la estufa? Despegar la comida de la estufa es una de las más grandes pesadillas que hemos tenido por muchos años, pues al pegarse parece no tener solución, y si no limpiamos lo más rápido posible, se acumula más suciedad. ¡Terrible! Si estás cocinando y de pronto la comida se tiró de la olla y ensució toda la estufa, esto nos interesa. Cuando aprendes a despegar la comida de la estufa ya todo es diferente. No es difícil, pero sí lleva tiempo, esfuerzo, pero sobre todo paciencia. Ahora, dos trucos que utilizamos para dejar la estufa como nueva y siempre funciona, sin importar el tipo de comida que se haya quedado pegada. Lo primero que deben evitar es dejar que la comida pegada permanezca mucho tiempo en la estufa, pues mientras más rápido la limpien es mucho mejor. Así que mientras más rápido podamos despegar esa comida, siempre será la solución. Para limpiar hay que calentar agua, agregar jabón, puede ser el que utilizamos para lavar la vajilla porque limpia mejor la grasa, disolver y mojar un estropajo de metal. Ojo, esto podría dañar el acabado de pintura, hay que ver con qué fibra tratar. Después tallar la estufa hasta que se despegue la comida. Si no ha sido suficiente, enjuaga el jabón y aplica un poco de amoníaco. Déjalo reposar, friega, enjuaga y te va a encantar el resultado. Utilizar un estropajo de metal para despegar la comida de la estufa es mucho mejor, pues su fuerza de abrasión es mejor. Pero si quieren utilizar una esponja para no dañar la pintura, ojo con esto, también está bien. De hoy en adelante ya no habrá problema ni miedo si la comida se riega y queda pegada. Recuerden, todo tiene solución y limpiar no debe ser una tarea tan pesada.